Para un homenaje a Juan Octavio Gauna tiene la palabra el diputado Jorge Enríquez. ¿No está Jorge? Ahí. Gracias, señor presidente. En el pasado mes de febrero falleció el doctor Juan Octavio Gauna, quien integró este cuerpo legislativo. Realmente un brillante jurista, un destacado dirigente político y sobre todo una persona de bien, de firmes convicciones democráticas y republicanas. Me cupo transitar las mismas aulas que él, en distintas épocas. Primero la primaria en la Escuela Argentina Modelo, después en el Colegio Nacional de Buenos Aires y finalmente ambos egresados de la Universidad de Buenos Aires como abogados. Allí comenzó una extensa y fecunda labor como abogado que luego se extiende a la judicatura. Cuando hablamos de la judicatura, no podemos dejar de reconocer lo valioso que fue su trayectoria en el Poder Judicial, en épocas difíciles, por cierto. No titubeó en enfrentar al poder político, no incurrió en un activismo judicial protagónico, porque entendía que no había que ser tibio con el poder, pero que tampoco había que avasallar los límites que en el marco del Estado de Derecho nos impone la división de poderes. Junto con otro gran juez de aquel momento, Sermesoni, Jorge Sermesoni, otro gran juez contencioso administrativo federal, trabajaron intensamente en lo que era la defensa de valores fundamentales. Como digo, no amedrentándose ante lo que ocurría en aquellos años aciagos durante la trágica dictadura militar. Por cierto, era un referente cuando en alguna oportunidad, como fue en mi caso, hoy alguno decía por ahí, de la presentación de recursos habeas corpus, quien está hablando, asesorado por aquellos dos grandes juristas, presentó 3 pedidos de habeas corpus recibiendo persecuciones. Me gustaría mucho también que algunos que por ahí tanto cacarean acá dijeran qué hicieron durante aquel periodo. Y lo digo esto porque el Yuyo, como lo conocíamos sus amigos, aparte de ser un excelente catedrático, me ocupo también acompañarlo en la Facultad de Derecho, en la Cátedra de Derecho Administrativo. Estaba vinculado desde muy joven, como su padre, a la Unión Cívica Radical y fue un político que cultivó siempre el diálogo y la búsqueda permanente de consensos, ocupando eminentes funciones públicas desde el retorno de la democracia. Primero fue Procurador General de la Nación con Raúl Ricardo Alfonsín y luego Secretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Fernando de la Rúa, Diputado Nacional y justamente cuando hoy se estaba hablando acá de estas, a veces, chicanas, de estas situaciones que hoy hemos vivido, por cierto, que no hacen al paradigma de lo que el Yuyo pregonaba, como que la democracia tenía que ser producto no de eliminar diferencias, sino de armonizar contradicciones para no caer en totalitarismos, me ponía a pensar que cuando lo acompañé también, cuando era presidente de la Comisión de Legislación Penal en esta Cámara, era realmente un referente y recuerdo las largas charlas que tenía con el hoy senador, aquel momento diputado que integraba también la Comisión de Legislación Penal, Miguel Piqueto, y la cantidad de acuerdos con él y con otros dirigentes del peronismo que se podía llegar a transitar caminos comunes, caminos que se vinculan mucho con esto que hoy llamamos el arte del acuerdo.
A partir de la reforma constitucional de 1994 y luego de la sanción de la Convención Constituyente de 1996 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por supuesto, se convirtió en un férreo defensor de la autonomía porteña y le ocupó también un rol muy importante en todo lo que fue la organización de la justicia a través de un Consejo de la Magistratura que realmente era, y no lo digo porque yo haya sido convencional constituyente de la ciudad, era un ejemplo en cuanto a su constitución, porque no se recurrió, como tantas veces pasó en este recinto, a fórmulas amañadas para ver cómo uno podía primerear al poder político sobre los otros estamentos. No porque en la constitución de los porteños establecimos claramente que no iba a haber una equilibrada proporción, sino que iba a ser una proporción aritmética, 3 representantes del Parlamento, 3 representantes de la Judicatura y 3 representantes de la matrícula de los abogados de la capital, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con elecciones respetando a las minorías. No es extraño que así fuera, porque realmente esta defensa de la autonomía porteña lo convertía justamente en algo que él llevaba en sus entrañas, que era ser un porteño de ley. Diputado, vamos a ir cerrando. Ya vamos cerrando. Pero no puedo dejar de transmitir la emoción por los años que compartí con él. Y acá hay muchos, lo veo a Eugenio Inchausti, a tantos otros que lo conocieron, que seguramente, Novillo, seguramente van a comprender el sentido de mis palabras. Y por supuesto le quiero agradecer a nuestros compañeros de bancada de la Unión Cívica Radical el hecho que me permitieran rendir este homenaje, ya no formando parte yo de ese histórico partido. Decía que era un porteño de ley, tuvo un programa de tango en la 92.7, que era una de sus grandes pasiones, justamente con otros amigos como ya desaparecidos, como el Chan Inchausti, como Ricardo Ostuni. Lo traté durante muchísimos años, milité junto con él en las lides del radicalismo y fue mi superior cuando me tocó desempeñarme como subsecretario de Gobierno y Justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Ya alejado de las trincheras políticas, siguió siendo mi gran amigo y un hombre de consulta indispensable. Me enorgullece el haber sido una persona tan allegada y que marcara tanto en muchos sentidos, tanto en el campo jurídico como en el campo de la defensa de las ideas, mi derrotero en la vida pública. Diputado. Por eso digo que mi deuda hacia él es inmensa. Y quiero señalar también que esto de que estoy hablando de la judicatura se prolongó también en su mujer y en su hijo Juan, que tuvieron y tienen en el caso de Juancito una destacada actuación también en el Poder Judicial. Nunca me gustó esa distinción, señor Presidente, que se hace entre la política vieja y la política nueva, porque la política no es ni vieja ni buena, es buena o es mala. No es ni vieja ni buena, es buena o es mala. Y Yuyo era un cabal ejemplo de la mejor política posible, la que reúne las condiciones que se vinculan con la inteligencia, la cultura, los valores y la pasión por el servicio público. Lo vamos a lamentar, lo vamos a extrañar muchísimo, pero su ejemplo nos va a seguir iluminando, no le quepa duda. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.